Hola, yo soy Pablo Pérez. Y yo soy Javier Medina. Y juntos hacemos La Paja Nocturna. El podcast. Tenemos un podcast que se llama La Paja Nocturna. La Paja Nocturna. Vital antes de dormir. Desde Costa Rica para el mundo. Humor inteligente para público inteligente. Una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países, No es lo que parece. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast o tu aplicación favorita de podcasting, o visita lapajanocturna.com, o búscanos en Facebook, o en Twitter, o en Hi Five, o en Tinder. Sí. No hay tantos tipos de papel higiénico como leche, ¿verdad? ¿Qué montón de tipos de leche hay, May? No, yo creo que está parecido. La competencia está fuerte, ¿no? 5% de grasa. Qué estupidez, madre. Entera, sin grasa, deslactosada, con proteína. Ahora la moda es que es leche con esteroides, ¿verdad? Le metieron vitaminas, zinc. Ajá. Super suero del Capitán América. Hay otra con poca proteína. Ajá. Hay una sin proteína. Hay leche sin leche. Hay leche sin... ¿Usted sabe qué bueno? Leche con cocaína, man. Leche, 0% leche. Leche en polvo. Leche en polvo. Leche en polvo. No, leche. Hay leche que estaba primero en polvo y después la hicieron líquida. Ajá. ¿Okay? Antes esa leche era en polvo, pero después dijeron, vamos a hacer la leche en polvo líquida. Y entonces agarraron, le echaron agua, o sea... Te evitaron la molestia de agarrar el polvo de la leche, echarle agua, revolverlo y te la pusieron en ya, una caja. Ya viene hecha. Entonces, viene. ¿Qué tan ridícula es esa leche que antes era en polvo y ahora es líquida? Ahora le hicieron líquida. No tiene sentido. Es más fácil transportarla que es en polvo. Es que si vendes un producto en polvo, entonces ¿para qué lo haces líquido? Para esa gracia ya estaban todas las otras leches que son líquidas. Sí. Ahora venden ex leche en polvo. Exactamente, ex leche en polvo. Ex leche en polvo. Es que también es el mercado, para todas las barras del mercado. A mí me engañaban mis hermanos con la leche en polvo. Ajá. Porque yo preguntaba que dónde venía la leche en polvo. Ajá. Y mis hermanos me basurían. Obviamente yo era todo inocente, entonces mis hermanos se abusaban. Ajá. Y decían que es que hay unas vacas especiales que las ubres sacaban leche en polvo. Ah. Que había que ordeñar. Ah. Que era otro tipo de vacas que se ordeñaban ahí, que solamente sacaban leche en polvo. Y que yo decía, ¿pero cómo? ¿Cómo hacen para que saquen leche en polvo? Me decía, es que ellas no les dan agua. Nice. Entonces, y me jodían con eso. Y yo me creía todo, porque yo era todo chiquitito. Entonces, esa es la explicación, mae. Yo era súper ingenuo, güey. No, pero hiciste la pregunta correcta. ¿Cómo le sale ubre de las leches, mae? Yo te juro que yo estaba resolviéndolo en mi ¿cómo cabeza. ¿Cómo le sale ubre de las leches? ¿Cómo le sale leche de las ubres? Así es. Sí. ¿Cómo le sale? Ya está como... Pensé en un vaso de leche que salía una ubre de repente. Y, ¡ah! Solo eso falta, mae. Solo eso falta que vendan. Solo eso falta que vendan, mae. Mae, porque yo me estaba inventando una historia de cómo salía la leche en polvo de la vaca, mae. Estaba armándola en mi mente para cuando me toque decírselo a uno de mis sobrinos, o sea, el sobrino más chiquitillo. Es buen bullying. Y es este. Y lo que estaba pensando más bien era como que la vaca defecara un bloque blanco que alguien agarraba con una raspadora y empezaba a sacar el polvo y esa era la leche. ¿Por qué tiene que cagar el bloque? Porque por la ubre le va a doler mucho. Bueno, sí. Una ubre. Ah, y cagar un bloque no. Deima, es como boñiga, solo que el blanca. Bueno, sí. Boñiga blanca. Qué apetitoso, ¿ah? ¿Eh? ¿Por qué estamos hablando de vacas cagando bloques de leche en polvo? Por la cuando estamos hablando de demostradoras. Por eso, porque están en el supermercado. O sea, eso es lo que explicaría la demostradora. Creo que llegamos ahí. Creo que esa es la vuelta que dimos para llegar ahí. La demostradora diría, vea, es que voy a explicarle. A esta vaca se crían para que caguen luego un gran bloque blanco, el cual se muele y se bate. Luego, yo no sé por qué, porque estábamos en la sección de... ya me acordé. Porque estábamos en la sección de papel higiénico. Hay demasiados papeles higiénicos, tantos como leche. Sí. Entonces estaba preguntando que cuál de los dos hay más. Ah, ok, sí, sí. Yo creo que le gana la leche. Sí, todavía. No, totalmente. Todavía, sí, en papeles higiénicos, no. Están haciendo una competencia por ver quién abarca más pasillos, esas dos industrias. Sí, es que la competencia de los papeles higiénicos es muy nueva. La gente va a decir, deme un papel higiénico con 4% de grasa.
Exacto, es que hace años solamente había dos tipos de papel. Y ese es el que está exactamente entre la leche y el papel higiénico. Era el ese es el híbrido perfecto. Papel higiénico deslactosado. Papel higiénico deslactosado descremado. El, antes era papel higiénico de avena. Pues, no, ese fijo. Ese es el que compra Tommy Gluten. A huevo. Papel higiénico de avena. Antes existía solo dos tipos de papel higiénico. El rosadito de colegio público. El que compraba el Ministerio de Educación para todos los baños de escuelas y colegios. Sí. Y clase baja. Y el blanco para los ricos. Esos eran los dos tipos de papel de antes. Rosadito y blanco. El rosadito no servía para ni mierda. El rosadito se partía con el viento. Ese papel higiénico de los colegios y de las escuelas, ese papel higiénico rosadito, yo lo recuerdo. Sí, sí. Era súper ineficiente para limpiar un culo, pero extraordinariamente eficiente para taquear un hijo de puta baño. Por alguna razón... O sea, usted con ese papel, ¿sí?, se llenaba todas las manos de mierda. Pero si lo echaba en el excusado, mae, toda la escuela se inundaba. Agarraba forma. No había clases, mae. Crecía como La Cosa. ¿Te acuerdas la película de La Cosa? Sí. Algo así era el papel en las cañerías de... ¡Qué estafa, mae! Sí, era una cosa rara. Yo creo que ese papel debió usarse para alguna otra cosa. Tal vez para material de construcción o algo así. Sí. Ese papel debería usarse, que le echas agua y el mae se vuelve poderoso, fuerte, sí, sí, sólido. Era un super material. De hecho, es el tipo de material... Para repellar paredes, podía servir. Material inteligente, que llaman, de alta tecnología, que hace unas varas rarísimas, mae. Así era, así, puta. Yo lo hubiera usado para guerra. Ay, yo tengo ese tipo de papel y yo se lo mando a Corea del Norte. No reacciona. Taquearles todas las cañerías. Y, sí, sí, sí. Pues, usted taquea las cañerías con eso fácilmente, mae. Guerra biológica. Esa es la primera guerra biológica. Sí. Ve, hay papel higiénico con aceites esenciales, es cierto. ¿Ya existe el que de aceites esenciales? No. Mae. No, es que no iba a supermercados. Sí, pero es que también me no, sí, no, sí, sí, oh, sí. Ella no, de hecho, ella no compra el papel higiénico en supermercados. Se acabó el de papeles, el de aceite. No, ella no compra. Ella no compra el en supermercados, no, y no. ¿Supermercado, papel higiénico? Usted, no, jamás. No, ya para eso tenemos al proveedor. No. Hay un lugar especializado donde venden papel higiénico y hay uno con aceite esencial. De la fábrica lo mandan ahí. Ya en este momento está... Nadie me tiene por participar. Nadie me tiene por participar. Bueno, vamos a hacer un cambio radical. ¿Y qué hacemos? Ah, ya sé, esto. No olviden el pupurrí antes de cagar. Suave. Estos son los gringos, mae. Este chiste fue de Sam, estoy seguro. Fue Sam, ¿verdad? Claro que fue Sam, sí. Pero es un producto de verdad. Ajá. El pupurrí. Sí, es un poco caro, es como $10, pero es una botella pequeña. Usted echa unas gotas en el inodoro antes de que se vaya a ir a cagar. Y cuando la caca cae en el agua, sale un olor, pero como de rosas o cualquier olor que usted compra. No puede ser. Y es para esconder el olor de la caca. Oiga, pero ¿qué es esa maravilla innecesaria? ¿Cómo innecesaria? Eso está genial. ¿Por qué no hay aquí? Pupurrí. Pupurrí. No, ya sé que les voy a llevar de regalo esta vez que voy. Un pupurrí a cada uno. ¡Por claro, favor! ¡Claro! ¡Por favor! Les cambiamos botellas de pupurrí por un par de entradas. Totalmente. Te cambio botellas de pupurrí por drogas. Por entradas y un brownie. Sí. Pupurrí, que es esa maravilla de producto. ¿Y por qué acá no se les ha ocurrido traerlo, mae? No sabe, todavía no sabe si aquí no hay. Lo que pasa es que nosotros vamos a supermercados normales. No, y una pregunta. Usted es un producto que se llama... De fijo, ¿sabes? Pupurrí. No, pupurrí con doble. Ve, que sí, sí. Ok, ¿a dónde? Dice Bertalía que en automercado. Ay, yo sabía que esas medias eran caras. Yo sabía que esas medias que anda Bertalía ahí. Ah, compró. Por eso las medias, está. Ya se cantó cuando dijo que en automercado hay. Oye, pero esas medias se parecen a las que nos regaló Ramón, hombre. Tampoco es así como que tan. No. Es las que nos regaló Ramón eran de rombos. Ah, bueno, rombos, sí, pero también súper coloridas. Las de rayas son un poco más yo quiero de esas de rayitas. De clase alta. Sí, bueno, sí, clase más fancy.
Ah, sí, y hay un spray que nulifica el olor, no lo adorna. Bueno, eso sí existen, eso sí ya existen, pero yo quiero ese de... No, lo nulifica, así lo quita completamente. O sea, es que uno usa el normal, el coso ahí para echar... Pero no. A ver, son conejos blancos, es que las cosas así... Pupurri, y qué buen nombre, güey. A ver, ahí lo tiene Noy. Ah, vea, lo está enseñando ese, todo. Ese es el que... Qué interesante ese producto. Esos sí son aceites esenciales. Sí, porque lo que hace es que agarra y cuando cae el excremento, posiblemente lo envuelve en algún aceite. Lo agarra, lo neutraliza y lo asesina. Entonces sí, se pega seguro a la grasa. Ah, bueno, entonces, ya no nos vayamos tan técnico. No, pero es que me imagino que eso es lo que hace. No, pero lo importante es que cumple con su objetivo. Y... Oiga, lo que pasa, aquí lo que pasa es que parece que ya todo el mundo conocía ese producto. O sea, somos nosotros los... Sí, ahora uno queda como el haibo ignorante. Somos los haibos aquí, sí. Exactamente. Ya uno es el haibo. Nosotros así como, wow, tecnología y todo el mundo. Sí, hace tiempo sí, está sí. Eso. Ya uno queda como el haibo que rocía Sanipine ahí. ¿No? Sí. Sí, ¿qué usa Sanipine? Sí, sí. O sea, Sanipine todavía es una cosa, o sea, hello. Ay, ya, no los moleste porque es de Tibás. Sí, es de Tibás. Sí, sí, ya no lo moleste, recuerde que reparte carne en la mañana. ¿Quiere llevar la paja nocturna a su teatro, bar, restaurante o evento privado? Contáctenos escribiéndonos a info@lapajanocturna.com y le aseguramos que se va a arrepentir. La foto de la candela de la vagina de Gwyneth Paltrow. Usted va a seguir con... Ok, tenemos que... Yo quiero ver esa foto. Es rápido. Igual, yo quiero ver esa foto. Es que estoy indignado y estoy molesto de este producto me tiene molesto, mae. Ajá. Vea. Esa es la chochicandela. Esta es la candechocha. No, la candocha. Como calocha, chichosandela. Pero esta es... O chichondela. Chichondela. Es una chichondela, sí. El diseño es súper básico. Para los que están escuchando la versión en audio, es básicamente una frasecita. Es una capsulita, ¿no? Un cilindro negro y un diseño minimalista blanco que nada más dice Heretic, que es, me imagino yo que es el productor de la línea productora que diseñó la vara, ¿verdad? Y nada más dice This smells like my vagina. Uh-huh. ¿Qué clase de nombre tan corriente, tan vulgar y tan simple es ese? Sí, es una vara, pero es que tampoco digamos, el font le ayuda muchísimo a que diga eso y que uno no lo mire como algo... Como mentira. Vulgar. O sea, es vulgar, es como corrientón, pero... Y abajo dice... Boogie Perfume. Pero el font es un font muy sobrio, entonces se ve como elegantoso. Esa fuente, ese texto, lo que me dice es Last Week Tonight with John Oliver. Ok. Y ahora dice This smells like my vagina. Estoy indignado, ma, que una empresa que juegue de ser tan fina como esa de Heretic, que se encargó de comercializar la candela de Gwyneth Paltrow, no se les haya ocurrido un nombre un poquito más creativo. Ma, pongo un toque en la foto, ma. La candela. Yo soy candela, Ok, eso es lo que se ve en la candela, pero madre, venga aquí atrás para que vea qué rara se ve. Mira qué extraña se ve. Ah, ¿cómo se ve desde atrás? Sí, desde atrás es... A ver, me huele igual. Me huele igual, sí, pero... Yo soy candela. ¿No se les pudo haber ocurrido un nombre más creativo, man? No, aquí hacemos clown audiovisual también, o sea, ¿ustedes qué creían? Sí, apenas para un podcast de audio, ¿verdad? Sí. Ah, ¿ves? Es que por eso dice Bertalía, que dicha que estaba, porque si no quedamos como unos haibos todavía peor. Dice que se pronuncia Bougie Parfumé. Ah, ok. ¿Y qué significa vela perfumada en francés? Bougie Parfumé, abajo. Claro, eso es lo que dice abajo. Peor entonces.
Gracias. Ahora lo que dice es la marca arriba, Heretic, y abajo, Vela Perfumada. Y en el centro, huele a mi vagina. Es peor, mae. Es peor, mae. Ay, mae. Qué bueno esto que tiró Raquel o Sam, no sé cuál de los dos. Imagínese si dijera, this smells like your vagina. Like your vagina, sí. Eso es un ataque personal. Ah, sí, hijo de puta. Y van y la compran para ir a ver qué es y la tiene vara. Tiene que encenderla para ver qué está insinuando. Eso es un buen mercado a la inversa. Eso es joder, ¿verdad? Esto huele como tu vagina. Y uno como, no puede ser. Bueno, la candela de Gwyneth se ha vendido. Sold out, así, rajado. Y vale como 60. Bueno, me imagino que es el equivalente a $60 porque el precio que vi era en libras. Era 60 libras. Parecido al dólar. $85. Puta, más caro, man. Esa candelita vale $85, man. Una de ellas explotó y lo que yo me pregunto es, ¿qué habrá pringado cuando explotó? La cara. Porque le explotó en la cara a esta madre que está demandando a Gwyneth Paltrow. El agua que vendió la youtuber, yo no sé, yo estoy casi seguro que ya todos estos chistes los dijimos, pero tal vez es que tengo un déjà vu. No, es que ella nos está diciendo que se acuerde, la madre que vendió el agua en la que se bañaba. Sí, acuérdese que se vendió el agua donde se bañaba una vieja que era la youtuber. Ajá, la candela de Gwyneth Paltrow. Ajá. Y las fotos de pies feos de hombre en OnlyFans. Ah, es Belle Delphine. La que vendió el agua. Sí. No, Raquel y Sam, tranquilos, no hace falta la candela. La candela, tranquilitos, no se preocupen. Yo me quedo con el pupurrí. El pupurrí le saco más utilidad que a la condenada candela esa. Puta candela. Esa candela no la compren. Sí, sí, sí. No, tranquilos. Ya tranquilos. Somos influencers nosotros de la candela de Paltrow. Yo la que quiero vender es la de Trump. Mae, oiga, yo en serio. The Dick. Tendría el honor de anunciar papel higiénico artesanal y pupurri. Ah, pupurri, ajá. Así dice, no sé si así se pronuncia. Pero yo qué chiva que pudiéramos anunciar esa carajada, weón. Todas las cosas para enmascarar los olores de mierda. ¿Le ha pasado que el baño queda peor que Chernobyl en la explosión del 86? Pues ya no sufra más con pupurrí. Y empieza la parte científica. El aceite se agarra de la grasa. Entonces, o sea, ok. O sea, la mierda, ¿verdad? Queda neutralizada con... Ok, vamos. La mierda... Pero el excremento queda neutralizado. Bueno, mejor no digo nada. Conmigo no me dejan hablar. Ay, maldición, me voy a orinar. Dice, aceite esencial, la paja nocturna. Dice Noy. No, yo creo que ese sería un otro aceite para otro uso. Ah, bueno, ya sé, mae. Yo me tengo que cortar el pelo ahorita otra vez. Ajá. ¿Qué tal si vendemos pelo mío? Y mae. Eso de fijo hay un degenerado que le va a cuadrar. Eso de fijo pasa. Lo vendemos en un frasquito pequeñito. Ok, ¿el barbero viene aquí a su casa? El barbero va a venir a mi choza, sí. Ok, entonces, ahora sí, esa operación hay que pensarla bien, porque si el barbero se da cuenta de que usted va a tratar de vender pelo, entonces el mae lo va a obligar a que barre el pelo o va a barrer el pelo. Posiblemente él va a barrer el pelo. No. Y usted le va a tener que decir, no, déjalo ahí, yo lo barro. No, conociéndolo, el mae va a querer un porcentaje de la ganancia. Ah, entonces súper, no creo, mae. Claro que sí. Ese mae creo que lo que podría hacer sería decir, pegarle un zape de que no sea cochino, ¿cómo se le ocurre que va a vender pelo o algo así? Pero cuando le diga que podemos hacer buena plata, créame que le va a cambiar. Es como vos con la idea de vender mercancía de la iglesia starkiana y ya de repente ahora sí es miembro de la iglesia. Más o menos va a ser así.
Acompáñenos en las grabaciones de La Paja Nocturna y demás espectáculos de comedia en bares y teatros de Costa Rica. Métase a lapajanocturna.com/eventos y se la damos toda la información. lapajanocturna.com/eventos